estamos en el Murucuyá y uno se encuentra con músicos que realmente reconoce por su valía, por su trabajo, por su compromiso. César Frete, ¿cómo ha vivido esta noche en Murucuyana, en tu tierra, aquí en Corrientes? Bueno, amigo, la verdad que muy siempre es un gusto venir a Murucuyá. Yo venía desde muy chico y bueno, y veía grandes figuras de nuestra música aquí, que es una especie de reservorio cultural que tenemos, así que siempre es una alegría volver a Murucuyá, a encontrarnos con lo más puro de nuestra tradición, así que estoy muy contento de compartir esta noche, y en este caso acompañándola, bueno, a Gisela Méndez Ribeiro, con quien tuvimos el gusto de compartir el escenario también junto a otros amigos como Martín Sandoval y Guillermo Solís. La música, bueno, es un lazo increíble con la gente, además de que culturalmente es tu identidad, también es una forma de comunicarse y de llegar a muchas personas con un mensaje importante, ¿no? No, seguro. La música es una forma de expresión, y bueno, y en este caso nuestra música acarrea y trae muchísima tradición, por los años, por la manera de ser de nuestra gente, y todo eso yo creo que se ve reflejado en este festival, que es lindo que se lo conserve tal como es. Por ahí escucho opiniones que se lo quiere cambiar, pero me parece que al contrario, hay muchos festivales, pero en Murucuyá tiene un sello propio, una manera de, no sé si de preservar o de seguir una línea, que me parece, yo lo veo, como hoy dije, como un reservorio, así que me parece muy bien, muy lindo que esto se prolongue en el tiempo y que conserve sus principios y bueno, y su valía que tuvo siempre. Totalmente. Vos sos bonaerense, pero desde niño viniste a San Roque. ¿Está muy lejos San Roque de Murucuyá? Estamos a 100 kilómetros, cerquita. Muy cerca. Exactamente. ¿Y te criaste en San Roque? Sí, no, yo nací en Quilmes, mi mamá es de aquí, es quilmeña, y bueno, mi viejo es sanroqueño, y en aquella época que iban a trabajar a Buenos Aires, la mayoría de los jóvenes iban para Buenos Aires, allí, bueno, se conoció con mi mamá, y yo nací en Quilmes, pero a los 5 meses ya nuevamente nos afincamos en San Roque y me crié en San Roque. Bueno, y el acercamiento al acordeón, ¿cómo llega? Bueno, llegó a los 15 años. Yo tenía un gusto muy grande por la música y por todo lo que rodeaba nuestra tradición. Y un día, escuchando ese mamé, mi viejo, mi papá me propone, me dice si te animarías a tocar el acordeón. Y bueno, yo dije que sí, y al otro día fuimos a verlo a un hombre que tenía una pista en San Roque, la pista se llamaba el Rincón Sanroqueño, y él se llamaba Tomás Jiménez, y él fue el que me mostró por primera vez el acordeón y me guió en los primeros pasos, y luego tuve la dicha, el honor de ser alumno de Roque Librado González. Durante 6 años iba todos los viernes a su casa, y eso, bueno, me marcó para siempre y me dio las bases desde el acordeón. El chamamé, como ritmo y melodía vigente, nace de la conjunción de los cantos y danzas guaraníes, que con el sello musical hispano y jesuítico conformará una cosmofonía instrumental y de canto vocal única e irrepetible. También como baile popular, de pareja enlazada, con zapateos y coreografías singulares, tendrán una gran vitalidad hasta nuestros días. We'll be right back.
Librado González, que es toda una leyenda también, según el acordeonista de tránsito Coco Marola, Luthier, un hombre que inventó un sistema de acordeón, ¿es cierto eso? Sí, así es. Bueno, él en aquella época no había tantos acordeones de tres hileras, y los acordeones eran muy limitados. Tenían, vos podías tocar en dos tonos, en dos tonalidades solamente, y él se las ingenió para agregarle una tercera hilera y completar la gama cromática de los sonidos, y fue el que diseñó un acordeón que tenía todas las tonalidades. Y es el tipo de acordeón que perdura hasta hoy día, y la mayoría de los ejecutantes de chamamé tocamos esa modalidad de acordeón. El acordeón que vos, yo voy más a lo técnico, ¿no? Antes eran acordeones diatónicas, digamos. Ahora es el acordeón de cuatro hileras y cinco hileras, son cromáticas, o sea, no hacen cambio de tonalidad con el fuelle. Sí, exactamente. Bueno, esta también fue una recomendación que me hizo Roque González, que sea abriendo, o sea, tanto al abrir como al cerrar, suena la misma nota. Exacto. Por ejemplo, uno presiona una tecla y suena al abrir, puede ser un do, y al cerrar también suena un do. Ese es lo que llamamos el sistema cromático. Claro. Y fue también una recomendación que de Roque González, es la misma recomendación que le hizo hace mucho tiempo al gran acordeonista Salvador Sena, y también al más gran maestro Oscar Sánchez. Fueron recomendaciones de Roque González, y para que adopten ese sistema de acordeones, que es el que más se ocupa en la actualidad. Bueno, creo que el maestro González sigue trabajando, sigue en su casa. Sigue trabajando, sí, hace muy poquito yo anduve por la casa, y sigue trabajando con sus 80 y, a ver, fue clase 34, 82 años. En este año cumple esos 83 años, pero sigue trabajando y está lúcido, está muy bien. Yo lo visito siempre, y bueno, es un gran maestro para mí, para todos.